Ok. Que aún no lo he hecho. Bueno, pues pero cuando lo hagas, yo lo quiero beber. Sí. A lo mejor algún día. Al fondo tenemos el Castro la Ventosa, que es el origen celta del Bierzo. Y ves como todas sus laderas están llenas de viñedo y venimos hacia aquí y todo lo que encontramos es viñedo. Por algo sería. Cuando llegaron las primeras legiones romanas, fueron conscientes de la bondad, esa región óptima para el cultivo de la vid, donde las cepas, y en este caso la Mencía, vive feliz, porque no en todas las regiones del mundo las cepas viven felices. Mis primeras vivencias con el vino vienen de la mano de mi abuelo Alejandro. Apenas con 16 años ya hice mi primer vino, asesorado por él. Llevamos en nuestra familia cultivando viñas en esta región 1000 años. Aunque no conocemos exactamente el origen de la Mencía, pero lo que sí sabemos es que se ha cultivado desde tiempos inmemoriales. Ya sabes que algunas notas de algún libro de Plinio ya marcaban como el Bierzo un lugar de cultivo de viñedo. Y pienso que ahí están nuestros orígenes, en la época de las médulas y de las minas romanas. Sí, de hecho, hay varias teorías, todas convincentes. Y es que, igual que en el, bueno, del resto del viejo mundo, otras variedades nobles, en la Mencía es posible que apareciera de hibridaciones naturales. Sí. Después, sobre todo, una parte muy importante de ese cambio y de esa modificación de la Mencía, yo creo que han influido toda la parte de los monjes del medievo que han cultivado y han cuidado esas castas en todos los monasterios. Cuenta mi abuela también que aún tiene 105 años y vive, cómo ayudaba a su padre en los primeros años del siglo XX, cómo ayudó a reponer el viñedo devastado por la filoxera. En aquellos primeros años, ¿cuántos de nuestros bisabuelos se tuvieron que marchar para América? Porque se produjo una crisis tremenda, el desaparecer totalmente las viñas. Y todo ese viñedo que costó tanto plantarlo, en aquella época, reponer todo aquel viñedo después de la devastadora filoxera, es nuestra obligación conservarlo y mantenerlo. Por supuesto. Buscamos hacer pues el mejor vino, pero lo que queremos hacer es el mejor vino de Mencía, no el mejor vino de otras variedades. Para mí la Mencía es una variedad rica en color, elegante y delicada en la nariz y jugosa en la boca. Yo estoy de acuerdo, es una variedad muy, muy especial. La fruta y su olor es característico y su elegancia en boca, yo creo que es una de las variedades más singulares que tenemos. Al mismo tiempo es profunda y después su acidez, ¿no? Como la acidez columna vertebral del vino hace que nuestras mencías a lo largo de los años no evolucionen y se conserven con toda su fruta y frescura. Con buena compañía, pues siempre queda mejor el tema. La Mencía enamora. Enamora a quien la prueba y no la conoce. Y es un vino que es un buen amigo para irlo llevando. ¿Qué panadero habla mal de su pan?
Are you authentic? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Here I go.